El periódico de ayer está viejo y muerto para siempre. ¿Eh? Un clásico es joven cada mañana. Quiero contar una anécdota de una gran eh, filóloga que conocí, la profesora Madame de Romilly, que fue una de las grandes historiadoras de la cultura griega en Francia, ya ha murió hace unos años, eh, que le hicieron una entrevista y le preguntaban qué era lo importante de su vida. Y ella dijo... Tengo ya 90 años, me, me he quedado ciega, eh, fui perseguida como judía durante la, durante la ocupación alemana. Dice, pero sin embargo, lo importante es que he convivido con Platón, con Tucídides, con Homero. ¿Qué más se puede pedir? Yo soy un viejo catedrático de griego y en, en esa perspectiva yo he estudiado el mundo antiguo, ¿no? que a veces cuando se habla de humanidades se piensa sobre todo. En el mundo de los griegos y de los romanos. Y he tratado de desarrollar el enorme interés que tiene para el mundo actual y para nosotros, como, como personas que buscamos una, una apertura intelectual y una misión amplia sobre el mundo. Yo creo, yo creo que el mundo clásico antiguo. Es atractivo eso, por una parte es un mundo extraño, ¿no? Es un mundo extraño, visten de una manera extraña, hablan, eh, hacen cosas extrañas como, por ejemplo, los atenienses, eso de reunirse para ir al teatro, eh, esa, esa apertura hacia, hacia el mar y hacia los mitos. Pero por otra parte están muy cercanos, porque eh, yo lo veo en los, en los chicos, los niños pequeños, por ejemplo. Eh, son amantes de las historias y de los mitos. Es curioso ver cómo en los kioscos, por ejemplo, proliferan ahora todavía pues, muchos, muchos libros de mitología griega. ¿no? Y, y, y ese atractivo es el atractivo hacia lo fascinante y fabuloso, pero, por otra parte, es el atractivo hacia un mundo que es humano, que es el mundo de, de, de las grandes pasiones, de las ideas, etcétera. Todo eso son cosas eh, que, eh, digamos, eh, enriquecen nuestra vida. Es curioso leer la leer Odisea y volver a leer la Odisea, y uno descubre que la Odisea es un libro muy actual. Pero eh, tenemos muchas cosas heredadas de los griegos. Yo siempre caracterizo al mundo griego por el mundo de la, de la inquietud y la curiosidad, el deseo de saber que tenían los griegos. Esos griegos que se lanzaron a la colonizar el Mediterráneo, impulsados un poco por la pobreza y por el hambre, porque no se cabían las pequeñas ciudades griegas y necesitaban eh, eh, viajar. Pero que, que vieron en el, en el mundo ese espectáculo maravilloso eh, del que, que presenta, por ejemplo, la, la Odisea, ¿no? y que transmitieron luego esos valores como la, la curiosidad intelectual, la búsqueda de la verdad, eh, en la filosofía y en todo lo demás, el sentir el aspecto trágico que tiene la, la humanidad, incluso en sus seres más grandes, como son, como son los, los héroes, y luego cosas que se, se han ido un poco borrando, pero también estaban en el mundo griego, como son la, la hospitalidad, el amor al otro, el, el, la democracia y el, el amor a la libertad. Todo eso estaba en ese pequeño pueblo, bueno, en ese pequeño país, no llegó a ser un país, sino un, un conjunto de ciudades que eran, que eran los griegos. Y yo creo que muchos de esos valores son los nuestros. Yo pienso en nuestro amor a la libertad, nuestro amor a la democracia, nuestro amor al saber. Incluso eh, yo diría la filantropía, esa apertura hacia los otros, que luego el cristianismo llamará caridad o otras cosas, pero eso ya está en el mundo griego y creo que eso lo conservamos. Y eso es, cuando lo comparas con otras culturas te das cuenta que es una gran riqueza, incluso con la cultura nórdica, que es una cultura de grandes héroes y de aventureros y de fuerzas y de batallas, o con las culturas de, de oriente, que son las culturas más cerradas sobre sí mismas me parece que es, que es algo claro. ¿no? Somos muy griegos todavía. Eh, alguna vez yo he criticado la frase de Shelley que decía, eh, eh, nosotros somos los griegos. Yo a veces digo que sí, lo malo es que cada vez lo somos menos. Pero eh, algún, algún chico joven me ha protestado diciendo, no, 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 seguimos siendo los griegos. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos convencer a nuestros alumnos para que fuesen más griegos todavía, para que defendiesen esta cultura maravillosa de, de la que somos herederos? Claro, es, es, muy, es muy difícil porque digo que está, es una lucha un poco a, a, a contrapelo de, la, de las presiones de la actualidad. ¿no? Hay que luchar un poco contra eso, o sea, hay que abrir un espacio a la, a, la, a la reflexión, a la pregunta, al interés por lo que está más lejos. Las humanidades nos llevan a conocer otros escenarios, otros mundos, otros horizontes mucho más vivaces y profundos. Y el, el ser humano es un poco eso, yo creo, apertura. Hacia, hacia, hacia un mundo intelectual y espiritual y de imágenes.